Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Preker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón que pues he querido compartir. He pensado en dar este sermón y bueno, es el último de esta cosa, ¿verdad? Aquí tengo yo un perfil de toda la Biblia que yo traduje a español de inglés. Conseguí esto en Alabama, en los Estados Unidos. Fue dibujado por Vernon Hansen en inglés. Lastimosamente perdí lo que tenía yo en inglés, pero cuando estuve en Honduras la primera vez como misionero, traduje todo esto a español. Y siempre al ganar a alguien a Cristo y estudiar la Biblia con ellos, discipulándolos, siempre llevé conmigo esto y enseñé primeramente de los siete misterios. Después de los siete juicios, siete restricciones y siete bautismos. Y hoy vamos a hablar de los siete bautismos. Es un estudio muy, pues, bueno para entender, ¿verdad? Porque la Biblia habla de muchas cosas. Y bueno, esta es una enseñanza que me gusta hablar, pero es algo que no he enseñado. Olvidé enseñar esto, pensando que ya tenía yo en internet, pero no. Entonces hoy vamos a dar esta enseñanza. Vamos a Hebreos capítulo 6, primeramente. Hebreos 6, versículo 2 y 3. Y ahí vamos a leer un pasaje y después voy a hablar de todo esto. Es una enseñanza, como le digo, ¿verdad? Muy importante. Hay muy pocos hoy en día que hablan de este tema. Entonces yo quiero estar fiel en hablar de esto. Y hay muchas denominaciones, ¿verdad? Que tienen su forma de enseñar y tienen sus doctrinas y todo. Pero sus doctrinas muchas veces no están de acuerdo con la enseñanza bíblica. Yo siempre quiero estar en la Biblia, leyendo la Biblia y enseñando lo que la Biblia dice. Yo no quiero tomar enseñanzas de hombres, quiero enseñanza de la Biblia misma, ¿verdad? Y hoy lo que voy a enseñar es lo que la Biblia enseña de esto. Y mi esperanza es que sea una bendición para usted mientras que hablamos de esto. Vamos a hablar de los siete bautismos. Bautismos de. Y voy a dar los siete. Los siete están en la Biblia. Y algunas, como le digo, ¿verdad? Algunas denominaciones tienen su forma de pensar y ellos piensan en su manera. Y he escuchado de algunos que dicen que son cristianos. No existe más que un solo bautismo, dicen. Solamente hay un solo bautismo en la Biblia y nada más. Y yo digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo le dices? ¿Solo un bautismo y no hay ningún otro? ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído la Escritura? Vamos a Hebreos capítulo 2 porque la Biblia claramente enseña más que un solo bautismo. Y mi deseo hoy es presentar los siete para que tú puedas entender lo que son. Hebreos 6:2, de la doctrina de los bautismos. Oiga bien. De los bautismos, en plural, ¿verdad? Más que uno. De la doctrina de los bautismos, Pablo dice, y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos. Bueno, la semana pasada hemos hablado de las siete resurrecciones. Y del juicio eterno. Hemos hablado también de los siete juicios. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Entonces, de la doctrina de bautismos, plural, más que uno. Entonces, sí hay más que un solo bautismo en la Biblia. Hay siete. Y hoy vamos a hablar de los siete bautismos. Y quiero mostrarle qué son. Entonces, bueno, no quiero gastar mucho tiempo. Usualmente predico. Y las últimas semanas pasadas fui un poco largo, más que una hora. Entonces, vamos a ver en inglés todavía un poco más. Entonces, voy a tratar de hacerlo más rápido en español. Vamos a ver. Para conocer cuál es el primer bautismo, necesitamos entonces ir y comenzar en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Y tenemos un bautismo en el Antiguo Testamento.
Pero en el Antiguo Testamento no nos enseña de esto. Nos enseña Pablo de esto, de algo que había pasado en tiempo pasado. Tenemos un hombre que se llama Moisés. Moisés. Moisés era el que Dios escogió para llevar fuera de Egipto el pueblo de Israel. El que libró a ellos. Y la Biblia habla del primer bautismo en 1 Corintios 10. Y habla de esto como el bautismo de Israel como nación. La nación. Y dice que es un bautismo a Moisés. Ahora, yo no entiendo mucho cómo explicar esto. Solo sé que existe y está en la Biblia. Entonces, en 1 Corintios 10, 1, leímos. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis. Oiga bien, hay varias veces que el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ignoréis de esto, hermanos, y explica algo. En la Biblia hay 7 misterios, y es una enseñanza que tengo yo. Pues 2 veces hice yo en español. Y tengo ahí en YouTube, una vez en Kansas, otra vez en, aquí en Florida. Y hablo de esto, tengo 7 sermones sobre esto. Entonces, es algo que Pablo dice que no quiere que somos ignorantes de estas cosas. Entonces hay que ver esto, si tienes tiempo, buscar en YouTube mis videos sobre los 7 misterios. Pero aquí dice, más no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí es un bautismo hablando de Moisés, hablando de Israel. Ahora, espero que tú recuerdas lo que la Biblia habla en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando salieron de Egipto, el Señor estaba con Israel. Él estaba como un pilar de fuego en la noche y siempre pudieran buscar y mirar la nación. Ahí está Dios como pilar de fuego y también como una nube, ¿verdad? Y en una forma en el día se apareció Dios como nube. Y entonces cuando salieron de Egipto, eventualmente Dios dio la ley mientras que estaban ellos caminando en el desierto. Pero salieron de Egipto y Dios escogió a Moisés. Y Israel se entró en el mar. Y espero que conoces la historia de lo que había pasado. Está en el libro de Éxodo. Es que Dios abrió el agua hasta la tierra seca. Y en un lado y el otro lado era como pared, ¿verdad? Era un morro de agua. Y pasaron Israel bajo del agua y salieron. Y Pablo se refiere a esto y dice que era un bautismo de Israel. Interesante, ¿verdad? Y ahí, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. ¿Cristo existe antes que nació de María? Sí, el ángel del Señor. Entonces, Cristo estaba allí con ellos. Pero habla la Biblia aquí de esto como si fuera un bautismo. Entonces, el primer bautismo de que quiero hablar es esto. Ahora, solo habla este versículo de esto, no hay otro. Yo no sé por qué Dios hace cosas así, pero pues así hace Dios a veces. Nosotros hemos hablado, ¿cuándo? La semana pasada, en hablar de las resurrecciones. Una resurrección era de cuando Cristo resucitó los santos con él y caminaban y se aparecieron a muchos. Solo un solo versículo, o un pasaje de varios, 2 versículos, 3 versículos, que habló de eso. Muy poco. Aquí es lo mismo, muy poco que habla de esto. Yo no sé por qué. Yo quiero más información, por favor, Señor. Pero a veces la Biblia dice lo que la Biblia dice y no nos da mucha información. Entonces tenemos que tomar lo que dice y creerlo. Y es una cosa, cuando llego al cielo, yo quiero preguntar a Dios. Ajá, y dígame más de esto, ¿de qué era? Pero está allí. Fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Quién? El pueblo de Israel. Entonces, el versículo 2 habla de eso. Interesante que antes que recibieron la ley, fue este bautismo. Y sabemos que el Antiguo Testamento es aquí.
Y aquí es el Nuevo Testamento. Antes que Dios comenzó el primer testamento, y podemos llamarlo aquí el primer testamento, antes de dar el primer testamento o el convenio o el pacto de la ley, fue un bautismo. Poco más adelante le voy a enseñar que también lo mismo, antes que comenzó el segundo testamento, el Nuevo Testamento, envió Dios uno a bautizar y entonces después empezó. Cada vez que cambie Dios su plan o su dispensación, Él había enviado algo así entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dos diferentes bautismos. Les voy a explicar mucho más de esto un poco más adelante. Pero ese es el primero que quiero contar. Era un bautismo de la nación de Israel. Y la mayoría, no todos, pero la mayoría de los siete bautismos tienen que hacer algo con la nación de Israel. Es importante que pensamos en esto y que entendemos esto. Es muy importante. Ahora vamos a hablar del segundo bautismo, que también era para la nación de Israel. Esto es el bautismo de Juan. De Juan el Bautista. Y era para Israel, para una nación. Y esto está aquí, ¿ok? Aquí está Jesús. Y aquí, antes de Jesús, vino, casi lo escribí en inglés, perdón, Juan. Y Juan fue enviado de Dios para un propósito. Y el propósito de Juan era bautizar. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué bautizaba Juan? ¿Por qué escogió Dios a Juan? ¿Y por qué mandó a él a bautizar? Porque Juan estaba allí a anunciar la venida del rey. ¿Quién es el rey? Pues Dios. ¿Ok? Entonces, sabemos que el testamento empieza con la muerte del testador. Cristo murió y derramó su sangre en la cruz. ¿Ok? Antes que vino el Señor Jesucristo, vino Juan. Y vino Juan para anunciar, ya viene el Mesías. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Ya viene su Cristo, lo mismo. Ya viene su Rey. Entonces Jesús es el Rey, el Cristo, el Mesías. Entonces estaba anunciando, ¡hey! Él viene, hay que bautizar, hay que limpiarse. Ser limpio porque ya viene su reino. Interesante para mí. Vamos a leer un pasaje de esto. Vamos a Marcos 1. Esto es el segundo bautismo en la Biblia que se llama el bautismo de Juan. ¿Y para qué bautizaba Juan? Porque el reino estaba cerca. Estaba viniendo el rey de Israel. Había sido profetizado, ¿verdad? Que tenía que venir el rey. Y todos estaban esperando. Y si tú vas a ver a un rey, tú tienes que ser limpio. Ningún rey quiere que un sucio viene para darle, ¿verdad?, enfermedad o algo. Hay que ser muy limpio para que venga el rey, para visitar el rey. Entonces, Juan estaba anunciando por su bautismo, el rey viene. En Marcos 1 leímos, ¿por qué bautizaba este hombre? Y es algo muy diferente que hoy. Hoy miramos a esto y estamos casi espantados, ¿verdad? Lo que está pasando en el bautismo de Juan. Dice en Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Quién? Israel. Él era un profeta de Israel. Y Israel estaba esperando su rey, entonces él estaba bautizando. Y qué raro, ¿verdad? Vinieron a él y empezaban a decir, soy adúltero, soy pecador, y confesando sus pecados. Y entonces, él bautizó en tal forma. Y se llama esto el bautismo de arrepentimiento. Para remisión, para perdón de pecados. ¿Hoy en día somos perdonados por bautizar en agua? Pues no. Eso es algo muy distinto, muy diferente. No es lo mismo de la salvación de hoy. Es otro bautismo. Ahora vamos a Juan capítulo 1 para leer más. Juan capítulo 1, empezando el versículo 19.
Dice, y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas y le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, mas confesó, yo no soy el Cristo. Vinieron para preguntar, mire, los líderes religiosos de Israel querían preguntar, ¿para qué? ¿Para qué hace esto? ¿Y quién eres tú? ¿Eres el Cristo? Porque estaban esperando el Cristo en aquel entonces, porque la profecía de Daniel dijo en tal fecha o en tantos años vendrá. Entonces ellos querían saber, Juan, ¿eres tú el Cristo? Y después dice, y confesó, y no negó, mas confesó, yo no soy el Cristo. 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Por qué preguntaron si fuera Elías o no? Porque hay una profecía en el Antiguo Testamento que Elías va a regresar. Y hasta hoy Israel espera. Una vez fui a una fiesta de los judíos en la Pascua. Y ellos tienen una cena, ¿verdad? En la Pascua, y me invitaron a venir una familia judía. Y yo fui y yo estuve mirando todo lo que hacen ellos cuando comen la Pascua. Y una mujer llevó una copa de vino y puso afuera de la casa, enfrente de la puerta. Y yo pregunté, ¿para qué? Y yo no tomé, pero yo estuve mirando. ¿Y para qué pones tú ahí esa copa? ¿Para qué? Ah, para Elías, me dijo. ¿De veras? Sí, porque esperamos otra vez. Los judíos piensan que va a venir Elías, porque la Biblia dice. Y sabemos nosotros cuándo vendrá. Y en la tribulación viene Elías y es uno de los dos testigos. Muy interesante. Hay mucha en la Biblia, ¿verdad? Mucho. Y dice aquí, en 21, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Entonces ellos le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él estaba ahí a decir a Israel, hay que cambiarse, hay que convertirse, hay que arrepentirse, prepararse para el rey, porque el rey viene en su reino y hay que estar limpio y arrepentido y listo que venga él. Dice mucho más, ¿verdad? Pero 25, y ellos le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni aquel profeta? 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está de pie uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que venido después de mí, el cual es preferido antes que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Esas cosas fueron. Entonces él está diciendo, mire, hay otro que viene. Y yo hago lo que hago en preparación de aquel que viene. ¿Quién es aquel? Jesús. Aún más, poco más abajo, versículo 31, es donde Juan nos explica exactamente el propósito de haber bautizado. Dice en versículo 31, yo no le conocí, o yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel. Por eso vine yo bautizando en agua. La confesión de Juan mismo era, yo bautizo en agua, para que cuando venga el Señor, yo le pueda contar, tal es, Él es, para manifestar o hacer claro a Israel quién es su Mesías. Entonces, esto era un bautismo para Israel. No es el bautismo para hoy. Es algo antes que murió Jesús, para que la gente de Israel pudieran saber quién era Jesús. Y en otro pasaje, no tengo tiempo de leerlo, miramos que cuando llegó Jesús, él estaba diciendo, ah, así es, él es. Y yo merezco ser bautizado de ti, dijo. Y dijo, no, hágalo. Y fue manifestado a Israel Jesús en obedecer y bautizarse. Ahora, Jesús no tenía que confesar sus pecados porque Jesús nunca había pecado, ¿verdad? Pero fue bautizado para mostrar a Israel que Jesús era entre el pueblo, era uno de ellos y que él era el Mesías o el Cristo. El tercero es el sufrimiento de Jesús. Entonces, esto es el bautismo de Jesús y es el bautismo de sufrimiento. El bautismo de sufrimiento o padecimiento, lo que sea, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 20.
aquí miramos otro bautismo que la Biblia habla, que es el bautismo de Cristo. Y mire lo que dice. Mateo 20, 20. En Mateo capítulo 20, versículo 20, leímos. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole cierta cosa. Y él, ¿quién? Jesús. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se asienta estos dos hijos míos, en el uno a tu mano derecha y el otro a la izquierda, en tu reino. Estaba pensando ellos, sí, él es el rey, él va a reinar. Estaba esperando el reino para que se puede gobernar Jesús sobre ellos. Entonces, versículo 22, Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo tengo que beber? Habla Jesús de una copa. Dice que hay una copa que yo tengo que tomar. Pero es en conexión con bautismo. Dice, de la copa que yo tengo que beber y ser bautizado con el bautismo en que yo soy bautizado. Ya fue bautizado de Juan cuando habla eso. ¿De qué habla? De algo en el futuro conectado con una copa. Un bautismo conectado de beber una copa. Ellos le dicen, podemos. Él les dice, a la verdad de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado. Mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos que para quienes está aparejado por mi Padre. Está hablando Jesucristo, no del bautismo que ya hicieron. Está hablando del bautismo de sufrimiento. Y ambos los dos sufrieron más adelante, muriendo por Cristo. Pero este bautismo de que habla es un bautismo de sufrimiento. Vamos a Mateo 26 para que puedo contarle, ¿verdad? Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Y mire lo que dice. Entonces él les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. ¿Quién? Jesús. Orando y diciendo, oh, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿De qué? Bueno, de sufrimiento. Pero no como yo quiero, más como tú. Y un poco más adelante dice lo mismo Jesús. En versículo 42. Se fue otra vez, por segunda vez, y oró diciendo, oh, Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, dice, hágase tu voluntad. La copa de sufrimiento. Yo voy a poner este bautismo en negro. Porque ¿de qué refiere Jesús? Habla Jesús del bautismo de sufrimiento. Y tenía que sufrir Jesucristo en la cruz de Calvario. En que Él tomó mis pecados. Y los pecados de todo el mundo fueron puestos en Él. Y Él tenía que sufrir la ira de Dios Padre contra los pecados de todo. Y es como un bautismo de sufrimiento. En que Él fue completamente bajado en el pecado del mundo. Y fue puesto en Él todos los pecados. Y Dios echó su ira contra el pecado en Jesús. Y sufrió en la cruz. Vamos a ver algunos versículos rápidamente. Segundo de Corintios 5:21. Segundo de Corintios 5:21 dice así. 5:21 está hablando de Jesús y dice, porque a él que no conoció pecado, nunca pecó Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros. Se convirtió en el pecado de todo el mundo. Y allí fue todo el pecado. Y Dios Padre castigó su ira contra el pecado. Entonces Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Era como un bautismo de sufrimiento. Dice, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otro versículo, vamos a Gálatas 1:4. Gálatas 1:4, ¿qué dice? En Gálatas 1:4 dice claramente el cual, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, se dice, y aún más habla ahí. Primero de Corintios 15, 1 al 4. Aquí es buen lugar poner el Evangelio, ¿verdad? Siempre me gusta poner el Evangelio en mis sermones porque deseo predicar el Evangelio.
Primero de Corintios 15, 1 al 4, es el Evangelio. Y Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros, porque fue asesinado o matado, fue aquí puesto, sepultado, pero resucitó el tercer día. Y así dice, primero de Corintios 15, pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual estáis firmes. Poco más abajo en capítulo 2, sois salvos. ¿Y qué es? Versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Así es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Para qué? Para nuestros pecados. Entonces ahí está Cristo sufriendo en mi lugar por mis pecados. Gracias a Dios por lo que Él hizo por mí, yo puedo ser salvo por fe, confiando en lo que Él hizo. Ahí está el tercero bautismo. El número 4 es el bautismo de Pedro. Y casi es el mismo de Juan, de lo que Juan dijo, porque era de arrepentimiento. Y era bautismo en agua. Ya si conoces tu Biblia, ya conoces que había uno aquí, Pedro. Ya también conoces Pablo. Y Pablo está en la Biblia. Y Pablo es un poco diferente. Y Dios reveló aún más a Pablo. Y el libro de Actos o Hechos es un libro de transición, de cambio. Empieza en una forma en que Pedro está hablando. Pero después va a Pablo, cambia de Israel a la iglesia, de judíos a gentiles, de bautismo en agua a salvo por fe. Porque en Actos o Hechos 2:38, miramos que Pedro está enseñando a ellos, tú tienes que bautizar en agua para tener remisión, o para ser perdonado y recibir el Espíritu Santo. ¿Esto es como recibimos hoy? No. Leyendo lo demás del libro de Actos o Hechos, miramos que es un poco diferente cuando estamos más adelantados. Oiga bien, Israel, Israel, Israel. Siempre había la opción que pudiera venir Cristo como su rey en el reino si solamente aceptaban a él. Pero ¿qué hicieron los de Israel? Rechazaban. En capítulo 7 de Actos, apedreaban a Esteban. Y Esteban estaba, la Biblia dice, mirando hacia arriba, y ahí está el Señor, no sentado, de pie, mirando. Si hubieran aceptado a Cristo en aquel entonces, pienso que Él pudiera venir y reinar en el milenio. Pero rechazaron. Entonces todavía tenía oportunidad de tener su reino. Por esto Pedro habló. Y dijo lo que él había dicho en 2:38. Pero leyendo el libro de Actos, miramos que cambió el mensaje. Poco más adelante. Vamos a Actos o Hechos 2:38. Porque hoy en día hay sectas falsas entre los cristianos que leen la Biblia, pero no leen todo. En ninguna manera leen todo. Porque ellos solo quieren tomar su doctrina de aquí. Y olvidan a Pablo. Y olvidan leer todo. Aquí donde yo vivo en Pensacola, hay mucha gente que andan diciendo, mire, la salvación es por bautizar en agua. La salvación es por bautizar en agua. Si tú eres bautizado en agua, te vas al cielo. Actos 2:38, Hechos 2:38, bautismo en agua, salvo por agua. Y cuando yo miro a ellos, yo digo, ¿qué sonsos son? ¡Qué triste que son tan ignorantes! Solo leen dos capítulos del libro de Actos o Hechos y ahí quieren tomar su doctrina. ¿Por qué no han leído lo demás? Capítulo 15 del libro de Actos, miramos que Pedro cambió lo que él había predicado aquí. En capítulo 16, 30 y 31, miramos un mensaje muy diferente en el libro con Pablo. Entonces hay un cambio, hay una transición en el libro de Actos. Empieza con bautismo en agua, claro, pero es para Israel. Pero porque Israel rechazó su Mesías, entonces Dios dijo, ok, el mensaje ahora es salvo por fe, por creer, no por obras.
no por agua, es por fe que somos salvos. Hay un cambio. Los que prediquen hoy que el bautismo en agua salva, no lean sus Biblias. Porque obviamente hay un cambio, hay una transición, y hoy salvo por fe, no por agua. ¿Ok? Miramos pues Actos 2.38 para que puedo yo explicar. Actos o Hechos 2.38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hoy en día gente dice, y esto es el plan de salvación para hoy. Y yo leí 1 Corintios 15, escrito mucho después, y Pablo no dice nada de agua. Dice que somos salvos por creer o por fe en el Evangelio. ¿Por qué hay dos diferentes mensajes? Porque esto era en el principio de Actos y era para judíos. Y la nación rechazó a su Mesías, entonces Dios dijo, ok, ahora solo por fe. Esto ya no más. Ya había una transición. Claramente miramos que Actos capítulo 2 solo está hablando a judíos y nadie más. Mire a versículo 1. Habla de Pentecostés, una fiesta de judíos. Mire a versículo 14. El contexto es judíos. 14 dice, varones de Judea, dice. ¿Eres tú un varón de Judea? Dice, habitáis en Jerusalén. ¿Estás en Jerusalén usted? 22, varones israelitas, dice. Mira versículo 36. 36, sepa pues certizamente toda la casa de Israel. Entonces, Actos 2 es para judíos todavía, con la posibilidad de tener su reino si todo Israel acepta al Mesías. Pero ¿qué tal? Apedreaban a Esteban. Los líderes dijeron, no queremos a este hombre. Entonces Dios dijo, ok, ya voy con Pablo, ya voy con este evangelio. Ya no es salvación por agua, ahora es salvación por fe. Interesante, pero bien importante. Y es algo que debemos entender. Y si entendemos esto, miramos lo que voy a poner aquí. El quinto bautismo es el bautismo de creyentes después de ser salvo. No para ser salvo, pero después de ser salvo. Si tú lees el libro de Actos o Hechos, claramente vas a ver que empezó así, pero hay una transición y más y más y más miramos a Pedro cambiando su mensaje y miramos que el bautismo en agua solamente es después de ser salvo y no para ser salvo. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante que miramos la diferencia. Hay gente que hoy no. Hay gente que piensan que la salvación es por bautizar en agua. Entonces, ¿para qué murió el Señor? Si podemos ser salvos por agua, ¿para qué? ¿Para qué murió el Señor? En inglés tenemos en el seminario una canción. Jesús salva, Jesús salva. ¿Por qué? Porque sabemos que somos salvos por la sangre derramada de Cristo. Es la sangre que nos limpia de todos los pecados, no agua. El agua solo moja el cuerpo. Pero ¿cómo quitas del alma sus pecados? Por la sangre de Cristo. Este himno no dice, agua salva, así no. Es Jesús que salva, el agua no. Pero hay gente hoy en día que piensa, por bautizarme en agua, oh, soy limpio de mis pecados y soy salvo. No han leído lo demás de la Biblia, porque lo demás explica claramente que ya no. No es agua que nos salva, es por fe. Vamos a Actos capítulo 10. Y miramos claramente que este hombre, hasta Pedro, empieza a predicar otro mensaje. Porque este mensaje de 2.38 solo para Israel. Ahora miramos que Dios reveló a Pedro, mire, el agua no más. No hoy, solo por creer. Después de creer, cuando ya eres salvo, ya puedes ser bautizado en agua. Pero no te salva. ¿Ok? Mire lo que dice en Actos o Hechos capítulo 10. Dios habló con Pedro y dijo, ahora vaya a predicar a gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos
la nación había rechazado a su Mesías. Entonces Dios dijo, ok, voy a salvar a los gentiles entonces. Y en capítulo 10, versículo, pues vamos a comenzar en versículo 43. Predicando Pedro, dice, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán remisión de pecados en su nombre. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de bautizar en agua? No, Pedro cambió su mensaje y dijo por medio de creer. Ya mire, entonces salvo por fe, no por agua. ¿Dónde está el bautismo en agua? Mire, seguimos. Dice allí versículo 44. Estando ahí, hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Recibieron el Espíritu Santo por fe. Y más adelante, abajo, mire lo que dice. 47. ¿Puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? No, aquí bautizado para recibir el Espíritu Santo. Aquí ya recibieron, ¿qué hagamos ahora? Bueno, bautizamos. Entonces ve, uno es diferente que el otro. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, bautizado después de ser salvo. Esto estaba en capítulo 10. Entonces miramos una transición en el libro de Actos o Hechos. Aquí era en preparación de que venga el reino. Aquí, mire, el reino todavía puede venir. Si tú aceptas, debes estar limpio. No aceptaron. Ok, ahora salvo por fe. Y cuando ya eres salvo, puedes bautizar después de salvación. Y la salvación ahora es después. Vamos a Actos o Hechos 16. Y Actos o Hechos 16:30. Y sacando los fuera, los dijo, señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Aquí es uno que quería ser salvo y dice, bueno, ¿cómo puedo ser salvo yo? Y ellos le dijeron, Actos o Hechos 2:38. No, así no. No dijeron, bautizar en agua y a remisión de pecados y recibirás el Espíritu Santo. No, en ninguna manera dice eso. Mire lo que dice Actos 16:31. Y ellos le dijeron, ¿quién está ahí? Pablo y otros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salvo por fe, no por agua. El bautismo de agua no puede salvar ni un caballo muerto hoy. No somos salvos por agua. Somos salvos por fe. ¿Fe en qué? Romanos 3:25. Por la fe en la sangre. Otro líquido es la sangre de Cristo. Es la sangre que nos limpia de todos los pecados. No es agua. Pero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó? Poco más adelante, versículo 33. Y tomándolos, él, en aquel mismo hora de la noche, los lavó los azotes y fue bautizado inmediatamente él y todos los suyos. Después de creer, fue bautizado. Llamamos a esto bautismo de creyentes. Es un bautismo después de ser salvo. No para ser salvo. Hoy en día somos salvos por fe. Pero después de ser salvo, sí puedes bautizar en agua. Muchos hoy en día dicen, nadie puede ser un miembro de una iglesia sin ser bautizado antes. Bueno, cuando somos salvos, somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, los que son salvos. Pero en cada pueblo hay una iglesia local. Y para tener membresía en una iglesia local, ellos piden que tú seas bautizado en agua. Mostrando que, mire, yo identifico con la muerte y sepultura con Cristo. Yo sí salvo por fe, pero yo bautizo en agua porque quiero mostrar a los otros hermanos que yo sí identifico con Cristo. No es algo para salvar. Es algo que ellos piden que haces antes de juntarse o ser miembro de una iglesia. Bautismo en agua no depende de la salvación en el bautismo de agua. No somos salvos por eso. Pero es algo que podemos hacer después de ser salvo. Como un testimonio que sí somos salvos. Mire lo que dice primero de Pedro, capítulo 3. Primero de Pedro 3:21. Muchos van a este versículo y dicen, este versículo enseña que es por agua que somos salvos. Y hasta que muchas versiones pervertidas quiten a la figura de la cual
a la figura de la cual. Seis palabras que quitan en Biblias modernas. Hasta la 60 quita eso. Y si leemos sin esto primero, dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Y muchos dicen, sí, Roberto Breaker, equivocado es, mire, somos salvos por agua. No. Ellos tienen una Biblia pervertida. Alguien había comido o quitado esas palabras para enseñar herejía. Este mismo versículo nos enseña que salvación no es por agua. Mire lo que dice. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo. Es una figura, dice, de la salvación. ¿Qué es? Un símbolo, un tipo de su salvación. Cuando yo creí, fui salvo. Y como Cristo murió y resucitó con vida eterna, yo identifico con Cristo quien murió y resucitó porque yo tengo vida eterna. Y yo bautizado en agua para mostrar a otros, mire, yo identifico a él con él porque él me salvó y me dio vida eterna. No soy salvo por el agua. Es después de ser salvo, es un símbolo de salvación. Leímos lo demás. No quitando las inmundicias de la carne. Entonces bautizar en agua no quita el pecado. Mas dando testimonio de buena cosa. Entonces es un testimonio. Muchas iglesias que tienen gente adentro salvos, ellos querían que los que vienen a ser miembro se juntan con ellos y dicen, mire, ¿tú eres de verdad un creyente en Cristo? Sí, ok. ¿Puedes bautizar en agua para un testimonio que tú ya identificas con él? Pues con gusto, y lo hacen y después pueden ser miembros. Pero una cosa que yo he visto para mí es muy triste. Yo trabajo más como evangelista. Entonces, para mí, yo no necesito bautizar a nadie porque no es parte de mi ministerio. Gracias a Dios es algo que, pues, para mí es para otros. Para mí, solo predicar el evangelio es más importante. Pero una cosa que yo he visto es algunos pastores bautizando a gente. Y no importa si la persona es salva o no. Muchas veces yo he ido a una iglesia o yo he escuchado o he conocido a un pecador y yo pregunto, ajá, ¿y qué tal? ¿Eres salvo? Oh, sí, fui bautizado en agua. Ajá, pero ¿cuándo recibiste tú por fe el evangelio? ¿El evangelio qué es? Me dicen. Muchos hoy en día piensan que el agua salva. Y yo he visto muchos pastores que no explican bien. Por esto yo quiero ser dogmático. No es agua que salva, es sangre y es por fe. Después podemos ser bautizados, pero el agua mismo no salva. He conocido un hombre aquí en los Estados Unidos, famoso. En su iglesia él bautiza mucho para jactar. Y quiere jactar real. Hemos bautizado pues 700 en el año pasado y solo quiere jactar. Escuché una historia de uno que estaba ahí y él bautizó 8 o 10 personas en un solo día. Y uno estaba ahí y él dice, mire, ¿quieres decir algo antes que bautizar? Y la persona dice, bueno, está bien, hablaré. Quiero decir que tengo mucha alegría que ahora mismo él me va a bautizar y cuando salgo del agua, todos mis pecados son perdonados. Y el pastor dijo, y lo puso abajo muy rápidamente para que no pudiera continuar. Porque el pastor sabía que esta persona no entendía. Esta persona estaba pensando que es por agua que uno es salvo. Entonces él, por vergüenza, lo puso abajo y dijo, ok, adiós. Y yo no, que es horrible las cosas que yo he visto entre los fundamentalistas. En Honduras estuve allí mirando a un bautismo, ayudando con otros hermanos. Y una mujer vino y dijo, yo quiero también ser bautizado en agua para que me limpie de todos mis pecados. Y yo dije, no, así no. Y yo expliqué el evangelio a ella y todo, y ella no entendía. No entendía nada de lo que estuve yo explicando. En su mente, agua salva. Y yo dije, no, entonces yo no puedo bautizar. Porque yo no quiero engañar. Yo he conocido gente en mi vida que fueron engañados. Mi hermana. Ok, aquí había un video en YouTube que yo he puesto hace poco. Dando una guía de mi pueblo, Milton. Donde yo vivo, donde yo creía. Y estamos manejando en el carro. Y yo digo, aquí está tal iglesia donde el pastor dijo a mi hermana. Si ella
se bautiza en agua, puede ser salvo. Qué gran mentiroso, pero era un bautista. Y mintió a mi hermana, y engañó mucho a mi hermana. Bueno, después aprendió ella del evangelio. Pero yo no quiero que nadie piensa que el bautismo en agua es lo que salva. Por esto explico yo bien la diferencia. Amén. No estamos aquí en el uno ni el segundo. Somos salvos por el tercero, lo que Cristo hizo. El cuatro no es para nosotros. El cinco es después de ser salvo, puedes bautizar en agua. No para ser salvo. ¿Y es para qué? Para un testimonio a otros diciendo, yo sí soy salvo. Muchos pastores dicen, según su profesión de fe en Cristo, te bautizo en agua. Uno tiene que ser salvo primero. ¿Okay? Es la cosa que quiero dogmáticamente explicar y quiero que entiendas. ¿Okay? Número 6, tenemos otro. Esto es del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Ser bautizado por el Espíritu Santo. Espíritu. Y es muy diferente que el primero. En el primero del libro de Actos o Hechos, algunos recibieron el Espíritu Santo por bautizar en agua. Pero miramos que va adelantando o que va el libro de Actos, miramos claramente el cambio. Y miramos que lo más importante era el bautismo del Espíritu Santo y cómo uno es bautizado con el Espíritu, cómo es que uno recibe el Espíritu Santo. Ya no es por agua, es por fe. Cristo dice lo mismo en el libro de Actos al principio. Mire Actos o Hechos. En inglés hemos estudiado versículo por versículo el libro de Actos. Lo siento que no hemos hecho en español. Pero en Actos o Hechos 1, Jesús había muerto y resucitado y apareció antes de subir a las nubes hacia arriba. Y antes de salir, habla Jesucristo diciendo estas palabras. Versículo 5. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. En capítulo 10 de Actos, Pedro, cuando aceptaron, en capítulo 10, los gentiles, Pedro dice en capítulo 11, y me acordé de las palabras de Jesús, que ahora con agua bautizamos, pero en el futuro bautizado con el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo pasa después de ser salvo. Voy a poner esto en la cultura púrpura, ¿verdad? Porque es color de pues, reyes y cosas así. Y pues es importante porque es, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Bueno, yo voy a poner entonces en este color. Pero el número 6 es el bautismo del Espíritu Santo. Y bautizamos del Espíritu Santo es por fe. Vamos a, quiero contarle esto, ¿verdad? Por ir a uno de mis más favoritos versículos, Efesios 1:13. Efesios 1:13, ¿qué tal? ¿Cómo recibimos hoy el Espíritu Santo? Pues algunos dicen, por bautizar en agua. Bueno, ellos no han leído todo el libro de Actos o Hechos. Otros dicen, es por hablar en lenguas. Ok, no han leído todo el libro de Actos o Hechos, ni Pablo. Porque Pablo claramente dice que el Espíritu Santo hoy recibimos por fe en el Evangelio. Ya no más. No por agua, no por otra cosa. Es por fe y somos salvos. Efesios 1:13 dice, en el cual esperaste. En inglés dice, confiaste. Confiar. Por fe, confiar. En el español antiguo, esperar también significaba confiar. Confiar también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de haber escuchado el evangelio, al mismo instante que creísteis en el Espíritu Santo, fuisteis, ¿cómo es la palabra? Sellados con el Espíritu Santo. Me gusta llamar esto el bautismo del Espíritu Santo porque leímos esto en 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12, 13.
En 1 Corintios 12, 13 leímos y dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, o judíos o gentiles, o siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Fui bautizado yo en el Espíritu Santo cuando acepté el Evangelio, cuando confié en la sangre de Cristo, me selló, me bautizó con su espíritu. Había otros versículos que olvidé. Vamos a Marcos 1, 8. Rápidamente, muchos versículos que tengo, ¿verdad? Y me gusta siempre decir lo mismo en español que predico en inglés. Usualmente predico en inglés primero, después español. Marcos 1, 8. Está hablando Juan, hasta que aquel Juan aquí, antes que murió Jesús. Y mire lo que dice. Yo a la verdad os he bautizado en agua, mas Él os bautizará con el Espíritu Santo. Agua antes, pero ahora es esto que es más importante. Más importante es ser salvo que ser bautizado. Ahora, después de ser salvo, está bueno que uno es bautizado. Pero el bautismo no es que salva, ¿me entiendes? Es muy importante. Juan 1.33, otra vez está hablando. Entonces Dios tenía su plan. Y su plan era poner su Espíritu Santo adentro de los creyentes. Y cuando creímos, somos bautizados con el Espíritu Santo. O sea, recibimos el Espíritu Santo y sellados con Él. Juan 1.33, yo lo no conocía, mas el que me envió a bautizar en agua, está hablando Juan Bautista aquí, este me dijo, sobre aquel que viere descender el Espíritu y reposar sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. No somos salvos por bautizar en agua, somos salvos por creer en el Evangelio y Dios mismo, Jesús, nos bautiza en su Espíritu y estamos sellados con el Espíritu Santo. Y no podemos perderlo. Ahora vamos a 1 de Corintios. Quiero leer esto rápidamente otra vez para enseñarle que no somos salvos por agua. Porque le digo, hay muchos que están tan confundidos que hasta hoy piensan, el agua salva, el agua salva. Y yo digo, no, tú no has leído toda la Biblia. Has leído un poquitito hasta capítulo 2 y ahora estás pensando en esto. No, hay que leer lo demás. Porque Pablo dice esto sobre el bautismo en agua. 1 Corintios 1, 14. Oiga bien, muchos dicen, el agua salva, hay que bautizar en agua. Ok. Lo mismo, la misma gente dice, y Pablo era el mejor predicador y mejor misionero en todo el mundo. Ok. Entonces, si eres cierto, si eres correcto, que el bautismo en agua salva, entonces Pablo bautizó a todos en todos lados, ¿verdad? Así no. La confesión de Pablo es esto. 1 Corintios 1, 14. Doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Huh? Si el bautismo en agua salva, ¿por qué dijo él? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, sino más que a Crispo y a Gallo. Dice que solo dos. Entonces, en todo su ministerio, Pablo solo ganó dos personas y no más. Si es el agua que salva. No, había un cambio. Y somos salvos nosotros por fe, no por agua. Y así mismo dice Pablo. 15. Para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. También bauticé la casa de Estefanas. Mas no sé si haya bautizado a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabras, porque no se echa vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz, locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Ahora, ¿por qué dijo Pablo que Cristo no me envió a bautizar, sino predicar el Evangelio? Porque es el Evangelio que salva. Y él era evangelista, él trabajó como evangelista, yo trabajo como evangelista. Para mí, la énfasis es en el Evangelio. Yo quiero que son salvos. Ahora, uno que es un pastor, después que uno es salvo, él bautiza a ellos. Ahora puede ponerse como miembro de su iglesia. Y él se enfoca en enseñar bien. Pero como evangelista, mi enfoque es, hay que ser salvo. Hay que ser salvo. Ok, bien interesante. Cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu Santo. Ok, el último es el bautismo de fuego. O del fuego. Y esto es, en realidad, el infierno.
Okay. Hay mucha confusión en cuanto de la enseñanza de bautismo. Muchos ni entienden porque ellos piensan que solamente hay un solo bautismo. Y ellos piensan que este bautismo es nada más que agua y uno es salvo por agua. Esto no es lo que hemos estudiado hoy y esto no es que enseñe Pablo. Si uno lee la Biblia, claramente puede ver el cambio en el libro de Actos o Hechos y puede ver que ahora es en tal forma que somos salvos y que recibimos el Espíritu Santo. Por fe y bautizado por el Espíritu Santo cuando creímos y estamos sellados con el Espíritu Santo. Pero hay otro bautismo en la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 3. Y hay una secta muy falsa en el mundo de hoy, que en realidad no comenzaron hasta como 100 años atrás. En Azusa, ¿verdad? En California. Y esta denominación anda en todos lados diciendo, hay que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. Y hablan, quién sabe lo que están diciendo. Y tal gente hablan también de bautizar en fuego. Y tal gente dice, pedimos a Dios que nos bautice en fuego. Y dicen, yo quiero el bautismo del fuego. Y cuando ellos hablan así, a mí me da miedo. Porque yo sé lo que es el bautismo de fuego según la palabra. Y pienso que ellos ni idea tienen. Porque no piensan en lo que ellos están diciendo. El bautismo de fuego no es el mismo del Espíritu Santo. El bautismo de fuego es bautizarse en quemar en el infierno. Esto es el bautismo de fuego. Y ellos están, yo quiero el fuego. No deseas tú esto. Y yo te voy a probar. Leímos. Mateo 3. Aquí está predicando Juan Bautista. Todavía Juan Bautista. Aquí. ¿Y qué dice? Mateo 3, bueno, empezamos en versículo 10. Y también la hacha está puesta a la raíz. Oiga bien al contexto. Muy importante que sabemos el contexto de los árboles. Por tanto, todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ok? El contexto es Dios viene con una hacha y está listo a destruir todos que no le aceptan. 11. Yo a la verdad os bautizo en agua, está hablando Juan Bautista aquí, para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, ya sabemos, número 6. Pero mi Biblia dice, coma y con fuego. Y al fin de la palabra fuego hay dos puntos, que significa que hay algo que continúe después, que va a explicar exactamente lo que es el fuego. Y no es del Espíritu. Mira lo que dice. ¿Qué es el bautismo en fuego? 12. Cuyo aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el alfolí. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es el fuego que nunca se apagará? Jesús habló mucho de esto en su ministerio. Y es el fuego del infierno. Donde van los que no son salvos. El bautismo en fuego no es algo de Dios para cristianos. Es donde van los perdidos a quemar. La Biblia dice en Salmos 9:17, los malos serán trasladados al infierno. Habla del infierno la Biblia mucho. En Mateo 25:41 habla del infierno como un fuego eterno. En Judas 1:7 habla de un fuego que durará por siempre, un fuego eterno también. El fuego del infierno, Mateo 5:22. Jacobo, Santiago 3:6 habla del fuego del infierno. Revelación 14:10 habla de los que serán atormentados en fuego. Esto no es para cristiano. Esto es donde van los que no aceptan. Dios está cortando con hacha y los va a quitar y echar en el fuego. Vamos a terminar en Revelación capítulo 20. Entonces cuando yo leo la Biblia yo veo, wow.
Esto no es el bautismo de fuego para cristianos. Este es un bautismo de fuego para los que no son salvos. Ahí van a ir ellos a quemar por toda la eternidad, porque habían rechazado a su Mesías. Bueno, al infierno van, le digo por toda la eternidad, porque algún día van a salir al fin del milenio, cuando Dios va a juzgar, y directamente echado otra vez al lago de fuego. Y ahí tendrá su bautismo por toda la eternidad, en el lago de fuego. Revelación 20:11. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio sus los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago del fuego. ¿Y qué dice? Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego, bautizado con fuego. Ahí van todos que no son santos. Ahora, ahí está mi predicación. Traté de explicar bien los siete bautismos en la palabra de Dios. Y mire, muchos son para Israel. Los principios. Cristo vino, gracias a Dios, murió no solo para Israel, pero para todo el mundo. Para que todos pudieran ser salvos. Los que no son salvos, al infierno van. Pero hoy no estamos en Actos 2:38. Esto no es bautizar en agua para ser salvo. No. Somos salvos por fe y recibimos el Espíritu Santo por fe. Y podemos ser bautizados en agua después de salvación. No para ser salvo, después de ser salvo. Así es la enseñanza bíblica. Bueno, no sé tú, si tú eres salvo o no. Mi deseo es que sí, aceptes al Señor como su Salvador. Si no, pues hay que venir a Cristo para ser salvo. Espero que fue una bendición esta enseñanza. Dios te bendiga. Nos vemos en el otro ocasión. Amén. Adiós.